Hola peloncitos, estamos con un nuevo video. Peloncitas también, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yancy, para los que no me conocen. Estamos siempre jodidos, pero contentos, pero no contentos de estar jodidos. Y traemos, bueno, antes de iniciar, quiero iniciar con una frase que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Es decir, que si usted no está atento, ya le llevó Judas. Vaya. Vamos a hacer un rico postre. Hacer una cacerola. Vamos a prenderle el fuego. Vamos a agregarle leche, gente. Vamos a hacer un postre de café. Vea. Le voy a agregar azúcar. Azúcar. Vamos a agregarle esta cantidad de azúcar, miren. Los postres son malísimos, sí, son malísimos, tienen muchas calorías. Pero si usted es amante, ni modo, ¿verdad? Hartarse se ha dicho, mañana no sabe si vamos a seguir vivos. A ver, voy a agregar café, vean, vean, en esta taza voy a agregar café. Le voy a agregar unas 2-3 bolsitas de café. 3 le voy a agregar. Y le voy a agregar un poquito más de azúcar también porque el café es amargo. Yo no soy amante del café. A mí el café de plano no me gusta. Voy a hacer esta receta porque pues, producción me lo pedido. Vale, ahora que ya tengo acá el café, le voy a agregar este poquito de agua que puse a cocinar, vean. Solo un poquitín. Vamos a ver qué tal me sale este verde, ¿verdad? Vale, ahora que ya lo tengo hecho, lo agrego ahí, en la cacerolita. Lo voy a empezar a menearlo, 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 menearlo. Y también voy a resolver un poquito de maicena, de preferencia que sea maicena simple. Yo no tengo maicena simple, así que le vamos a tampar esta de marañón. Con fresa. En un poquito de agua tibia también. ¿De agua tibia o de agua cocida? No recuerdo de qué agua era, gente. Bueno, le vamos a poner de agua tibia. Vamos a agregar unas 3 cucharadas nada más, vean. Una, 2 y 3. De todo, me el favor de irme a traer el agüita, por favor. Bueno. Vaya, empezó a hervir, así que vamos a agregarle el poquito de agua acá de maicena. Uy, se nos rebalsa. Vamos a bajarle un poquito el fuego, que se tranquilice, que se le baje la presión. Y ahora voy a agregar acá la maicena. Vean, ya se la agregué, ahora lo voy a empezar a menearlo para que se haga más durito este rollo, ¿verdad? Pero le voy a agregar un poquitito más de maicena y lo voy a revolver con un poquito más de agua. Vaya, miren amigos, ya terminé esto. Voy a poner a cocinar un poquitín de agua para poder hacer como un ponche. Aquí tengo ya mi batidora, pero antes vamos a agregar 2 bolsitas. Vamos a agregar una bolsita de café acá, miren. Vean. Creo que nos va a hacer falta una más. Y le vamos a agregar unos granitos de azúcar también. Vean, ahí está. Y le vamos a agregar un poquito de agua caliente para poder batirlo bien. Nos quede buenísimo, pues. Yo siempre utilizo azulcita morena. Ahora que la mezcla.
Ahí ya estuvo, le voy a agregar en este recipiente de acá. Miren, lo vamos a agregar de esta manera hasta la mitad. Y le voy a agregar estas galletitas que tengo por aquí. Estas reconocidas. Con una cuchara la voy a tratar de sumergir ya. Estoy un poquito arrebatada en las cosas que hago, ¿no? Pero con esto lo voy a sumergir, vean. Miren amigos, ahora que ya lo tenemos listo, desconéctame ahí por favor. Ahora que ya lo tenemos listo, lo vamos a agregar en esta cosa de acá. Nos trajo una cuchara. No traje cuchara. Voy a traerme una, por favor. Bueno, entonces, ahora que ya está listo, lo vamos a meter a refrigeración. Así que nos veremos cuando ya esté totalmente completo. Hola amigos, bueno, miren, después de esperar unas 3 horas ya tenemos acá el postre, el que habíamos hecho. Entonces lo vamos a probar a ver qué onda, a ver qué tal, ¿verdad? A ver qué raya, a ver qué tal les quedó. Vean que la textura que tiene. Para los que les gusta el café, está bien. Y para los que les gusta lo dulce. Porque me mira así, me no, miro fatal. No. No me gusta la galleta. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. Así es como damos por finalizada. Se les quiere mucho. Bendiciones para cada uno de ustedes. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos veremos a la próxima.